Álgebra de Baldor, capítulo 10, descomposición factorial, ejercicio 108, combinación de casos de factores. Descomponer en cuatro factores. En el ejercicio número 10, se da el trinomio 12ax a la 4 más 33ax a la 2 menos 9a. Lo primero que miramos es si hay un factor común. Primero, el factor común numérico, que es el máximo común divisor de los números. Y el máximo común divisor de 12, 33 y 9 es 3. Ese es el factor común numérico. A continuación, la parte literal. La A está como factor en cada uno de los tres términos, entonces sacamos A como factor común. De tal modo que el factor común a estos tres términos es 3A. Escribimos ese factor y luego dividimos cada uno de los términos entre 3A. Y los resultados los escribimos asociados dentro de un paréntesis. 12 dividido 3 da 4, cancelo la A con la A y queda aquí x a la 4. Más 33 dividido 3 da 11, cancelo la A con la A y queda x a la 2. Menos 9 dividido 3 da 3 y cancelo la A con la A. Ahora voy a factorizar este trinomio. Primero escribamos este factor. Este es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Es un caso especial. Y para factorizarlo, multiplicamos y dividimos por el coeficiente del primer término, por 4. Entonces multipliquemos por 4 y dividamos por 4. Efectuamos este producto. Escribimos los resultados de una forma adecuada para factorizar. 4 por 4 a la 4. Perdón, 4 por 4x a la 4 se escribe como 4x a la 2 elevado al cuadrado, más 4 por 11x a la 2 se escribe como 11, que multiplica a 4x a la 2. Aquí el objetivo es que en el segundo término haya un factor que sea la raíz cuadrada del primer término, este. Y 4 por menos 3 da menos 12. Esto dividido entre 4. A continuación, observamos que este trinomio tiene esta otra forma. Es un caso especial, donde el coeficiente del primer término es 1. Y ese tipo de trinomios se factorizan escribiendo dentro de un paréntesis, o sea, dentro de dos paréntesis, en el primero un factor, en el segundo otro factor. Aquí van a haber binomios, el primer término de cada binomio es la raíz cuadrada del primer término de este trinomio. La raíz cuadrada de 4x a la 2, todo ello elevado al cuadrado, es 4x a la 2. Ahora los signos, más, más por menos me da menos. Dieron signos distintos. Se buscan dos números donde la diferencia sea 11 y el producto 12. Los números son el 12 y el 1. El mayor de ellos se escribe en el primer paréntesis y el otro en el segundo. Esto dividido entre 4. Ahora vemos la manera de cancelar este 4 en el denominador. En este primer binomio tenemos factor común 4. Lo sacamos y luego dividimos cada término entre el factor común. El segundo factor lo escribimos tal como está allí.
dividido entre 4. Ahora cancelamos este 4 que multiplica todo el numerador con este 4 que divide. Y escribimos los factores que quedan, que es la forma factorizada de este trinomio. Lo escribimos acá. X a la 2 más 3 que multiplica a 4x a la 2 menos 1. Ya tenemos tres factores y observamos que el tercer factor es una diferencia de cuadrados perfectos, que se factoriza escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. La raíz cuadrada de 4x a la 2 es 2x. La raíz cuadrada de 1 es 1. Aquí escribimos la suma y en el otro factor escribimos la diferencia de las mismas raíces. Y la forma factorizada de este trinomio con cuatro factores es esta.